Mustafa todavía te ama, Fatma Gul. Y piensa que tú también lo amas. ¿Pero de qué hablas? No tengo tiempo para escuchar estupideces. No debí haberte dejado entrar. ¿Puedes irte, por favor? Él fue quien le disparó a Kerim. Y también mató a Bural. Y yo seguí con él a pesar de saber eso. Porque estaba locamente enamorada. Ahora, si Mustafa fue tu gran amor todo este tiempo, dejó todo en tus manos. Ya sabes la verdad. La vida de Mustafa está ahora en tus manos, Fatma Gul. ¿Qué ocurre? ¿Qué te dijo? Tú de aquí no te vas. Ya no puedo seguir cargando este peso. Además, estoy cansada de luchar con tu fantasma. ¿Sabías que quería ponerle Murat a nuestro bebé? No me vengas con idioteces, ¿quieres? ¿Qué está diciendo? Dime. Está obligado a vivir conmigo la vida que quería vivir contigo. Y por eso me odia tanto. Tienes que probar lo que acabas de decirme. No. Dije lo que tenía que decir. De ahora en adelante, tú decides lo que pasa, Fatma Gul. Dime, Fatma Gul, ¿de qué habla? ¿Y por qué debería creerte, ah? ¿Quieres que te haga creer que Mustafa es asesino? ¿O que aún él está enamorado de ti? ¿Mustafa? Iremos a la policía y les vas a decir todo lo que dijiste aquí. ¿Te quedó claro? Nunca. No puedes irte así como así. Mustafa está en tus manos ahora, Fatma Gul. Ese castigo debe bastar. Asher, no te puedes ir. Ven aquí. Tranquilo, quédate aquí. Asher. Asher, espera. Déjame. Rami, ¿qué haces? Se ha ido, Fatma Gul, se fue. ¿Qué pasa? Mustafa te disparó. También mató a Bural. ¿Dijiste todo sin rodeos? Espero que no hayan sido solo pistas. ¿Dijiste que Mustafa le disparó a Kerim? Y dime, ¿qué pasará ahora? ¿Se lo dirán a la policía? ¿Llamarás a Mustafa? No puedo creerlo. ¡Cállate, Sammy! Ya está todo dicho. Ya no hay tiempo que perder. Debemos hacer algo de inmediato. Tenemos que encontrar un lugar adecuado antes de que alguien suba el precio. ¿Son tus jefas, Mustafa? No. ¿No responde? Pero pronto se enterará. Estaciónate por ahí. Pienso que tú deberías irte rápido de acá. Si te atrapas, será peligroso. Sammy, basta, por favor. Seguro llamará enseguida. Tú estarás en Izmir para que te hagas cargo de tu herencia. Además, si empezamos a mover los negocios, los lugareños sospecharán. Pero si tú lo haces por nosotros, como si fuera tu negocio, entonces nadie se dará cuenta. Es lo que hay que hacer. Mira alrededor para encontrar tierras apropiadas, cuál podremos comprar a bajo costo. Averigua todo en detalle. Mézclate con la gente y averigua si algunos propietarios tienen deudas. Averigua si están desesperados por el dinero. Le dije todo a Fatma Gul. Ahora sabe que eres un asesino. ¿Qué ocurre? Te pregunté qué ocurre. ¡Oye! ¡Maldita sea! ¡Mustafa! No.
Es él. ¿Aló? ¿Qué significa esto? Fatmagul y yo nos reunimos y le confesé todo. ¿Acaso estás loca? ¿Cómo pudiste hacerlo? Ahora Fatmagul sabe que eres un asesino. ¡Te voy a matar! Tú dijiste que ella te ama. Ahora veremos cuánto te ama. Pongamos su amor a prueba. Estás muerta. Tu destino está en las manos de tu amada Mustafa. Ahora estás solo con tu pasado y tu futuro. ¿Dónde estás? No te creo. Tú no harías esto. Dime dónde estás. Escúchame, te iré a buscar. El nombre de mi bebé nunca será Murat. Y lo voy a tener lejos de ti. Dime dónde estás. Adiós, Mustafa. ¡Asher! ¡Asher! ¡Maldita sea! ¿Qué ocurre? ¿Qué fue lo que hizo? Sí, vamos saliendo. Nos vemos allá. Está bien. ¿Iremos a la policía? Iremos a la oficina de la fiscalía. Vamos. Deberíamos decirle a Kadir lo que pasó, ¿no? De ninguna manera. Omer ya viene y Kadir no tiene que saberlo. Rami, no les digas nada si llaman. Solo se fueron por 2 días. No quiero arruinar sus vacaciones. Mehmet, tú tampoco digas nada. No, no rápido. Diré nada. Vamos, Fatmagul. Cuiden a los dos, por favor. Claro que sí, no te preocupes. Adiós. Sí, ya volverán. Lodos está nervioso. No le dirán a Kadir. Él se enojará mucho cuando regrese. Hace frío. No. El aire es tan fresco. Está alejado de la atestada ciudad. Es tan tranquilo aquí. Me encanta este lugar. Deberíamos venir más seguido, empacar los fines de semana y venir aquí. No es un viaje largo. Sí, es cierto. Nuestros amigos pueden venir también. Mukades también se anotará, ¿no? Ah, encontraremos una mentira. Es tan romántico. Una belleza poética. ¿Cómo es eso? Todo, todo en general. Caminamos en un lugar romántico. Sí. ¿Alguna vez has escrito un poema? ¿Yo? No, ¿de dónde sacas eso? ¡Oh, sí lo has hecho! ¡Has escrito un poema! No, no puedo considerarlo un poema. Léeme uno. De ninguna forma. Los míos no son poemas apropiados. Oh, por favor, léeme uno. Olvídalo. Si me lees uno de tus poemas, y como yo tengo buena voz, te puedo cantar una canción. ¿Lo prometes? ¿De verdad? En sus historias silenciosas, los amantes están sin aliento. Te amo tanto. Te amo. ¿Tienes otro? ¿Qué más quieres? ¿Eso es todo? Oh, no, por favor, quiero escuchar otro de tus poemas, por favor. Necesitas cumplir tu promesa primero, ¿eh? Solo lo dije para escuchar tu poema. Tengo una voz espantosa.
No puedes, ven acá, tú cantarás. Canta para mí, ven. No lo haré, logré engañarte. Ven a cantar, no seas así. Ah, no voy a cantar.